No lo entiendo. ¿Qué pasa? No te lo pienso explicar más. Es que eso de que me tenga que sentir mal porque sí, pues no, no me hace gracia. Y es que a mí me gusta comerlo, coño. Pero no es porque sí, joder. Ea. Toma. No te alteres, joder. Guapita. Yo digo que ya tenemos bastantes cosas por las que preocuparnos, como para que encima nos metan más. En realidad, lo peor de todo es que no son cosas nuestras. O sea, sí, pero no. Yo siempre he pensado que la culpa es de los que trabajan en esos sitios y de los que hacen esas cosas. Y los que se llenan el bolsillo, ¿no? ¿Yo qué culpa tengo? Y es que toda la vida de Dios ha hecho así, ¿no? ¿Por qué no podemos hablar de otra cosa mejor? Pues porque no. Tan sensible que eres para unas cosas y en cambio para otras. ¿Y qué tendrá que ver que se ha hecho así siempre? ¿Acaso no entiende que es parte del problema? Que no somos tontos. ¿Y quién ha dicho que lo seáis? Yo lo digo. A ver, que la estáis tomando con nosotros. Ay, tú. No sabes lo bueno que está esto, ¿eh? Y otra cosa, la sensibilidad que pinta aquí. Lo que comparten genéticamente con nosotros, lo que sienten, cómo los hacemos nacer, vivir, morir, es que no tenemos excusa. Ni explicación que pueda justificarlo. En 2020 se sacrificaron en España más de 800 millones de aves, 40 millones de cerdos, 2 millones de vacas, 1 millón de cabras y 36.000 caballos. Y la producción sigue aumentando. Las emisiones tóxicas, la ética, que somos en la Tierra, tenemos como mínimo mucho que pensar. Niño, tarta, qué bueno, ven para acá. ¡Qué asco! ¿De qué está hecho esto, coño? De algo verde seguro. Mira, tú pon la guinda. De verdad creo que si se pararan a pensar o a mirar, simplemente a mirar, yo creo que lo entenderían. ¿Por qué podemos hacer lo que queramos y sin tener en cuenta las consecuencias? ¿Acaso somos dueños de todo? Y lo que es peor, ¿cómo podemos hacer esto como si nada, como si no fuera con nosotros? A ver. Niño. Niño. ¡Qué asco! Esto está malo, ¿eh? Malo, malo está tú. Claro, malo. Y más malo me vais a poner vosotras dos. Me cago en todo lo que se menea. ¿Y es que en esta casa no se puede comer como todos los días? La verdad es que no entiendo. Ha estado toda la mañana preparando la comida. Pues no se nota. Vale, vale. Vale, vale. Fiera. Lo he intentado. De verdad que sí. Me pueden poner lo que pienso, pero es que creo que tengo razón. Ya, ya sé cómo suena eso, pero... Y yo trato de ser respetuosa con lo que piensan. Pero es que no me la ponen fácil. Pruébalo, mujer. Verás tú qué rico que está. ¿Qué haces? ¡Ea, de tirar polvo en el suelo! ¿Qué haces? ¿Así se trata la comida? Esto es sagrado. ¡Sagrado! Y lo tiró al suelo. Y después viene a hablarme y a decirme que si mucha sensibilidad animal, que si cuidado con las cosas, que si hay que amar la naturaleza, hay que respetarla, respetarla. Respeto. Respeto el que no me tiene a mí. Y después me quiere insistir e insistir. Pues no me da la gana. No la voy a respetar a ella ni a nadie. Voy a hacer lo que me salga de mis mismísimas historias. Con lo bueno que estaba y lo tiró al suelo.
Ya os vale, ¿eh? ¿Está bueno el pollo, no?